¿Qué es el collage? Es una técnica artística que consiste en componer una obra uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales diversos. Estos collages se pueden hacer de varias formas, cortando, rasgando o superponiendo objetos. El collage es la acción de combinar algo, surge de unir uno o más elementos para crear uno nuevo. Existen dos tipos de collage, el análogo y el digital. El análogo es el collage hecho con tus propias manos. Para crearlo necesitas de diversos materiales: revistas y/o periódicos, pegamentos, elementos de corte, soportes. También les puedes incorporar otros utensilios, como corchetes, hilos, calcomanías, hojas de colores, entre muchos otros. El collage digital es una técnica que consiste en combinar imágenes usando un software o aplicación para obtener como resultado una nueva imagen con un discurso y significado diferente. Si bien el collage digital tiene más cabida para subsanar algunos errores, el collage análogo tiene la magia de la improvisación. ¿Y el collage mixto? Es la combinación del collage análogo y el digital para llegar a nuestra obra de arte. Ahora nos iremos un poco a su historia. Según su historia, la palabra collage se origina a inicios del siglo XX por Pablo Picasso, aunque el cortar y pegar en papel se remonta a las intervenciones de poetas en papiros en la tradición japonesa del siglo XII y otras piezas de arte en el siglo XIV. Pablo Picasso inventó el collage artístico en la primavera de 1912, cuando pegó un trozo de hule a su obra Naturaleza muerta con silla de rejilla. Sin embargo, llevaba prácticamente toda la vida recortando y pegando, y ya en 1899 realizó la obra que da origen a la exposición Hombre apoyado en la pared, en cuya esquina derecha hay pegado el fragmento de un trozo femenino. Por otra parte, el cubista George Braque crea en 1914 la obra Bodegón con mesa de grillete. Hannah Hodge fue una artista plástica y fotógrafa alemana, pionera del movimiento dadaísta, utilizó como modo de expresión el fotomontaje, siendo considerada pionera en esta técnica fotográfica. Cabe mencionar que el dadaísmo es un movimiento cultural y artístico, creado con el fin de contrariar a las artes. Sus obras de arte ofrecieron importantes ideas polémicas a comienzos y a mediados del siglo XX, las que correspondían a temas como género, política y creatividad, siendo una pionera con la reivindicación de las mujeres en el arte. ¿Y qué pasó en Chile? En 1952, el destacado poeta, matemático y físico chileno Nicanor Parra desarrolló en conjunto con Alejandro Jodorowsky y Enrique Lin un proyecto denominado Quebrantahuesos, que consistió en una serie de intervenciones en muros en distintos puntos de Santiago, con láminas elaboradas con textos creados a partir de recortes de periódicos. El quebrantahuesos resulta un antecedente fundamental en la utilización del espacio público como plataforma expositiva. En la actualidad es usual encontrarse con artistas que adhieren a su trabajo, desde el espacio público a las plataformas digitales. Básicamente, el quebrantahuesos es un collage de palabras. Volviendo a la actualidad, existen diversos estilos de collage: el retrato, el mini collage, el rasgado, el collage abstracto, el collage con materiales sólidos, el collage con relieves de pinturas y la utilización de otras materialidades. Composición de un collage. Los elementos que componen un collage son las imágenes, el soporte y el espacio. Las imágenes son el aspecto que más destaca en tu composición. Dependiendo de su ubicación en el soporte, la imagen adquiere un mayor o menor peso visual. El espacio puede ser de un color, una imagen o un patrón difuminado. El soporte se relaciona a la forma y la dirección en donde crearás tu collage. Estos pueden ser vertical, horizontal o cuadrado. Ahora haremos un ejercicio práctico. La misión es: busca recortes y compone un collage en formato libre. Escoge un soporte para tu collage y elige el formato, horizontal, vertical o cuadrado, y creemos un collage. Los materiales que utilizaré son tijera, pegamento, revistas, cinta adhesiva y una hoja de papel. Como consejo, relájate y déjate llevar cuando hagas este collage. Yo voy a realizar el mío mientras tanto. Utilizaré estas imágenes bonitas. Realizaré mi collage en formato cuadrado y para el fondo aplicaré la técnica de rasgado e incorporaré algo de quebrantahuesos. Para incorporar esta técnica te recomiendo que busques titulares, frases y letras de revistas y vayas jugando con tu composición. Y ahí está mi collage. Espero
que puedas avanzar y terminar tu trabajo de collage. Cuando lo finalices, me lo envías a mi correo baezainc@gmail.com y o me etiquetas a mi Instagram de collage @entrecollageycapuchas. Te estaría muy agradecido. Espero que disfrutes esta bella técnica. Un abrazo virtual. Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Escondida BHP presenta la temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021. La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta. Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar, desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad desde sus televisores en Cultura Antofagasta por Fanspage y YouTube Live. Orquesta Sinfónica de Antofagasta, escribiendo su historia rumbo a sus 60 años, siempre junto a ustedes.